Tommy, yo... Tommy, escúchame. Es el contratante. Es el contratante, ¿de acuerdo? No puedo perder este trabajo. Sí, entiendo. Hablemos de esto en la mañana, ¿de acuerdo? Hablaremos de esto en la mañana. Bien, buenas noches. Hey. Muévete. Día divertido, ¿eh? ¿Qué haces levantada? Es tarde. ¡Rayos, qué eres! Es la hora de dormir. Pero aún es hoy. Cariño, por favor, no ahora. No tengo energía para esto. Ten. ¿Qué es esto? Tu cumpleaños. Te quejabas de que tu reloj estaba roto. Entonces pensé que... ¿Te gusta? Cariño, esto ¿qué? Es lindo, pero creo que está trabado. ¿Qué? No. ¿De dónde sacaste el dinero? Drogas. Vendo drogas duras. Oh, bien, puedes ayudar a pagar la hipoteca. Eso quisieras. Buenas noches, pequeña. Hola. Sara, cariño, necesito que le des el teléfono a tu papá. Tío Tommy, ¿qué hora es? Necesito hablar con tu papá ahora. Hay algo... Tío Tommy, hola. ¿Qué fue todo eso? Oh, maldición. Olvidé darle esto. ¿Papá? ¿Papi? ¿Estás aquí? Está conectado de alguna manera a la epidemia a nivel nacional. ¿Dónde estás? Recibimos informes que demuestran que las víctimas de la infección muestran un aumento de agresividad y... Debemos sacar a todos de aquí ahora. Hay una fuga de gas. Como pueden ver, hay una conmoción aquí detrás. ¡Salga de aquí ahora! Eso. ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué sucede? Su teléfono. 8 llamadas perdidas. ¿Dónde demonios estás? Llámame. En camino. Allí estás. Sara. ¿Estás bien? Sí. ¿Ha entrado alguien? No, ¿quién trataría de entrar? ¡No te acerques a las puertas! ¡Quédate ahí atrás! Papá, me estás asustando. ¿Qué sucede? Son los Cooper. Algo no está bien. Creo que están enfermos. ¿Enfermos? ¿Cómo? ¡Dios! ¡Jimmy! ¿Papá? Cariño, ven aquí, ven aquí. ¡Jimmy! Está bien. ¡Jimmy, quédate atrás! ¡Jimmy, te lo advierto! ¡Dios mío! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! Oh, por Dios. Le disparaste. Sara. Lo vi esta mañana. Escúchame. Algo muy malo sucede. Debemos salir de aquí, ¿me entiendes? Sí. Tommy, vamos. ¡Vamos! ¿Dónde demonios has estado? ¿Tienes idea de lo que está sucediendo? Tengo una idea. Oh, Dios, cariño. Entra aquí. Estás lleno de sangre. No es mía, solo salgamos de aquí. Dicen que la mitad de la ciudad enloqueció. ¿Podemos irnos, por favor? Una clase de parásito o algo así. ¿Vas a decirme qué sucedió? Después. Hey, Sara. ¿Cómo estás, cariño? Estoy bien. ¿Podemos oír qué hay en la radio? Sí, seguro. Gracias. Sin teléfono celular, sin radio. Sí, vamos muy bien. El reportero no paraba de hablar. ¿Dijeron hacia dónde ir? Dijo... El ejército bloquea la autopista. No hay forma de llegar a Travis County. Significa que hay que largarse. Toma la 71. Allí vamos. ¿Dijeron cuántos están muertos? Probablemente muchos. Encontré a una familia, todos arruinados en la casa. Sí. Lo siento. Por Dios, ¿cómo pasó esto? No tenía ni idea. No somos el único pueblo. Al principio decían que era solo la zona sur. Ahora mencionan la costa este, la costa oeste. Dios santo. La granja de Luis. Espero que ese maldito haya salido. Seguro que sí. ¿Estamos enfermos? No, no, claro que no. ¿Cómo lo sabes? Dicen que es solo la gente en la ciudad. Estamos bien. ¿Jimmy no trabajaba en la ciudad? Así es, trabajaba en la ciudad. Estamos bien, confía en mí. Veamos qué necesitan. ¿Qué diablos crees que hace? Sigue conduciendo. Tienen un niño, Joel. Nosotros también. Pero tenemos espacio. ¡Hey! Sigue conduciendo, Tommy. ¡Detente! No has visto lo que yo vi. Alguien más pasará por aquí. Deberíamos haberlos ayudado. Esto es malo. Todo el mundo tuvo la misma maldita idea. Bien, podemos volver atrás y... ¡Hey, amigo! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Dios! ¿Qué diablo sucedió? ¿Qué diablo sucedió? Y... Vamos, gente, muévanse. ¿De qué están huyendo? Sácanos de aquí. Eso trato. ¡Ah! No. No podemos quedarnos aquí. ¡Yo no puedo atravesarlos! ¡Retrocede, Joel, entonces! ¡Están detrás de mí! ¡Corre, maldito! ¡Allí, allí, allí! ¡Aguanta! ¡Ve! ¿Papi? ¡Hey! ¡Hey! Atrás, cariño. Atrás. Mira esto. Estoy aquí, sí, lo estoy aquí. Dame la mano. ¿Qué pasa? Me duele la pierna. Me duele mucho. Bastante. Tendremos que correr. Manténnos a salvo. ¡Vamos, cielo! ¡Sujétate fuerte! Bien. ¡Cuidado! ¡Está muerta! ¡Joel! ¡Solo mantén los ojos cerrados, cielo! No mires. Solo mírame a mí, cariño. ¡Por aquí! Saldremos de esta, lo prometo. ¡Mierda! ¡Retrocede! ¡Son demasiadas! ¡Por aquí! ¡Por el callejón! ¡Vamos! Ya casi llegamos. ¡Está muerto! Casi llegamos, cariño. ¡Maldita sea! ¡Adelante! ¡Busca una salida! ¡Vamos! ¡Joel! ¡Veamos la pista! ¡Ve! ¡Tú tienes a Sara! ¡Correré más rápido! ¿Ya, Tommy? ¡Te veré allí! ¡Rápido! Ya casi llegamos. Estamos a salvo. ¡Hey! Necesitamos ¡alto! Ayuda, por favor. Es mi hija. Creo que su pierna está rota. ¡Alto ahí! Bien. No estamos enfermos. Hay un par de civiles en el perímetro exterior. Solicito instrucciones. Papi, ¿qué sucederá con el tío Tom? Te pondremos a salvo y volveremos por él, ¿sí? Señor, hay una niña. Pero... sí, señor. Escucha, amigo, la hemos pasado mal. Solo necesitamos... ¡oh, mierda! Por favor, no. Oh, no. Sara. Mueve las manos, cielo. Lo sé, cariño, lo sé. ¡Dios! Escúchame, sé que duele, cariño. Estarás bien, cielo, quédate conmigo. Bien, te levantaré. Lo sé, cariño, sé que duele. Vamos, cielo, por favor. Lo sé, cariño, lo sé. Sara. Cariño. No me hagas esto, cielo. No me hagas esto, pequeña, vamos. No. No. No, por favor, Dios. Por favor, no lo hagas, no, Dios. El número de muertes confirmadas ha superado las 200. El gobernador ha declarado un estado de emergencia. Había cientos y cientos de cuerpos cubriendo las calles. El pánico se expandió por todo el mundo, luego de un informe de la Organización Mundial de la Salud que muestra que las últimas pruebas de vacunación han fallado. Con los burócratas alejados del poder, por fin podemos tomar las precauciones para... Los Ángeles es la última ciudad que ha sido declarada bajo ley marcial. Todos los residentes deben reportarse a su zona de guardia. Los disturbios continúan por tercer día consecutivo y las raciones de invierno están en su punto más bajo. Un grupo que se hace llamar las Luciérnagas se ha adjudicado los ataques. Su estatuto reclama el retorno de todas las ramas de gobierno. Se produjeron manifestaciones luego de la ejecución de otras 6 supuestas Luciérnagas. Aún pueden unirse a nosotros. Recuerden, cuando estén perdidos en la oscuridad, busquen la luz, crean en las luciérnagas. Un momento. ¿Cómo estuvo tu mañana? ¿Un trago? No quiero. Tengo noticias interesantes para ti. ¿Dónde estabas, Tess? En el distrito West End. Teníamos que hacer una entrega. Nosotros. Teníamos que hacer una entrega. Sí, bien. Querías estar solo, ¿recuerdas? Entonces te acepto uno. El trato se canceló y el cliente se escapó con las pastillas. ¿Es así? El trato se concretó sin problemas. Suficientes tarjetas de racionamiento para un par de meses. ¿Quieres explicar esto? Estaba volviendo a mi casa y me atacaron estos dos imbéciles, ¿sí? Me golpearon un par de veces, pero... Mira, me las arreglé. Dame eso. ¿Esos idiotas siguen vivos? Qué gracioso. ¿Averiguaste quiénes eran? Sí, parece que eran unos don nadie. No tiene importancia. Lo importante es que Robert los envió. ¿Nuestro Robert? Sabe que lo estamos buscando. Piensa que nos atrapará primero. Ese hijo de perra es inteligente. No lo suficiente. Sé dónde se esconde. Por supuesto que sí. El viejo depósito en el Área 5. Pero no sé por cuánto tiempo. Bien, estoy listo ahora. Sí. Oh, ahora estaría bien. El punto de control 3 sigue abierto. Solo quedan unas horas antes del toque de queda. Será mejor que nos apuremos. Espera, ¿hablas en serio? Me dieron los papeles esta mañana. Me seleccionaron para trabajos en el exterior. Oh, ¡qué porquería! Los soldados deberían encargarse del exterior. Me aseguraré de decírselos. ¿Y tú, Joel? ¿No te convocaron para esta basura? No. Sí, seguro. Atención, los ciudadanos deben llevar su área virtual todo el tiempo. Cumplir con el personal de la ciudad es obligatorio. Mira eso. La línea de raciones aún no se ha abierto. No debe haber mucho otra vez. ¡Vamos! ¡Déjame! ¡Tírate al suelo! ¡Dije al suelo! ¡No hay nada malo! Manos en la maldita cabeza. ¡Háganlo! Escarnéalos. Está limpio. Limpio. Tengo uno vivo. ¡No! ¡No tengo infección! ¡Sosténganla! ¡Se equivoca! ¡El Estado se equivoca! ¡Por favor! Mira al frente. Bien. La derribamos. ¡Diablo! ¡Alto! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Cállate! Parece que tienes suerte. Esto es lo que pasa cuando te escondes en un edificio. Llamen a limpieza. Terminamos aquí. Necesitamos 2 bolsas y 2 más para la caja. Bien, gente, no es un espectáculo. Sigan avanzando. Sí, señor. Nos quedaremos. Están en camino. No tardarán. Parece que más personas están infectadas. Eso significa que más personas tratan de escabullirse. ¿Qué pasa, Joel? Howdy. ¿Oíste que agarraron a Mary Ann? ¿Qué sucedió? Vinieron y se la llevaron a mitad de la noche. Dijeron que era una luciérnaga. ¿Tú crees esa basura? Es mejor no mencionar a las luciérnagas en voz alta. No querrás que gente equivocada te oiga. Sí, sí, quizá tengas razón. Los lincharon. ¿Todo el escuadrón? Sí, según escuché los alinearon en la calle. Tengo nuevos papeles. No deberíamos tener ninguna interferencia por ahí. Solo sigue así. Muy bien. Puede avanzar. Déjenme ver sus... Eso es. ¿Qué vienen a hacer aquí? Me tomé el día libre. Voy a visitar a un amigo. Bien, pueden avanzar. Gracias. ¡Oh, mierda! ¡Salgan de aquí! ¡Vayan! ¡Ciérranla! ¡Luciérnaga! ¡Dispárenles, maldito! ¡Están huyendo! ¡Joel, vamos! ¡Salgamos de aquí! ¡Joel, vamos! ¡Vamos! Todos los civiles deben desalojar los alrededores inmediatamente. Parece que no hay moros en la costa. Vamos. Atención. El punto de control 5 estará cerrado hasta próximo aviso. Todos los civiles deben desalojar los alrededores. Mierda, suficiente del camino fácil. Véndete, ¿está bien? Van a cerrar todos los puntos de control. Tendremos que rodear el exterior. ¿Fuera de la pared? O podríamos dejar que Robert se vaya. Lindo. Hey, Tess, ¿ves esa basura? Estuve allí. ¿Qué tal está el túnel del este? Despejado. Pase por ahí, sin patrullas. ¿A dónde vas? Voy a visitar a Robert. ¿Tú también? ¿Quién más lo está buscando? Ah, Marlene ha estado haciendo preguntas, intentando encontrarlo. Marlene, ¿qué quieren las luciérnagas con Robert? ¿Crees que me diría? Bueno, que le dijiste. La verdad, no tengo idea dónde se oculta. Buen tipo. Ey, mantente lejos de los problemas, ¿sí? Los militares aparecerán pronto. Sí, nos vemos. ¿Marlene está buscando a Robert? ¿Qué crees sobre eso? No me gusta. Mejor que lo encontremos antes que las luciérnagas. Somos nosotros. Hey, amigos. ¿Cómo están? Las cosas están agitadas afuera. ¿Cómo está todo aquí? Ah, estuvo tranquilo. Sin señales de militares ni infectados. Eso es lo que me gusta oír. Joel, ayúdame con esto. Dios, este lugar es horrible. Deben ser más cuidadosos con lo que arrojan aquí abajo. Oh, que se haga la luz. Vamos por nuestro equipo. No hay mucha munición. Bueno, haz que cada tiro cuente. Bien, Texas. Súbeme. ¿Estás listo? Sí, señora. Vamos. Ten cuidado. ¿Cuándo no lo tengo? ¿Es una pregunta con trampa? Hacía tiempo que no estaba fuera. Es como una cita. Soy del tipo romántico. ¿Tienes tus modos? ¿Dónde está la escalera? Tiene que estar por aquí en algún lugar. ¡La tengo! Bien, tráela. Damas primero. Dama, debes estar pensando en alguien más. Todo es relativo. Por aquí. Por aquí abajo. ¿Crees que Robert Town tiene las armas? Por su bien. Mejor que sí. Mira, una vez que recuperemos la mercancía será fácil descargarla. Hablando de mercancía, ¿cuándo es el próximo envío? Bueno, lo veremos a Bill el mes próximo. Más píldoras, muchas municiones, seguramente. Un momento. Esporas. ¿De dónde diablos vienen estas? El lugar estaba despejado. Deben provenir de alguna parte. Mantente alerta. Allí está nuestro culpable. El cuerpo no es tan viejo. Mantén las orejas y los ojos abiertos. Deberíamos poder pasar por aquí. ¡Mierda! ¿Estás bien? Sí. El cielo raso se cae a pedazos. Cuidado. Despacio. Cuidado, cuidado. Ayúdame. Mi máscara se rompió. No dejen que me convierta. Por favor. ¿Qué quieres hacer? Vamos. Bien, esos son todos. Esperemos. Regresemos a la ciudad. Se infectaron al intentar entrar en la zona. Y todos se quejan de ello. Tienes a todos estos pobres desgraciados deseando vivir en el interior. algo de aire fresco. Eso es lo único que amo del exterior. Realmente odio el olor de la ciudad. ¿Por qué no le pides a Bill que te consiga algunos ambientadores? ¡Ey! Si no estuvieran vencidos, sería una buena idea. Por aquí. Cubre la entrada. Entendido. Maldición. Se cayó la tabla. Aquí, dámela. Es un poco pesada. Creo que podré manejarlo. Bien. Mueve tu trasero aquí, vamos. Mandona hoy. Asegurémonos de que no haya ningún soldado cerca. ¡Despejado! ¡Vamos!